Auricel Solano Contreras, soy secretaria de la Asociación Mujeres Sembrando Esperanza. Ok, platícanos este evento, ¿cómo se llama y cuál es el objetivo? Y nuestra campaña el día de hoy es el bote de la esperanza. El objetivo es que las personas vengan y tomen un botecito y se lo lleven a su casa, oficina, trabajo, negocio y puedan ir rellenando. Y de igual manera estamos recolectando tapitas de plástico con el fin de apoyar a niños con cáncer. ¿Llenan de dinero efectivo, es lo que buscan? No, de tapitas, que se llenen los botecitos de tapitas de plástico. Y ahí están nuestros números de teléfono, entonces en cuanto los llenen nos ponemos de acuerdo para recogerlas. Ok, y ¿cómo es la ayuda que brindan a los menores con cáncer? Que okay, nosotros recolectamos las tapitas de plástico y tenemos un convenio con una recicladora. Lo que hacemos es darle las tapitas y bueno, ellos nos dan un donativo y el donativo tal cual se da a la familia. O a veces los mismos papás nos acompañan a recogerlo, pues para que se vea la transparencia de todo esto, ¿no? Que lo que se busca es simplemente apoyar a los niños y a las familias que están con ellos. ¿A cuántos menores han logrado apoyar? Durante 2 años hemos apoyado ya a 10 niños y ahorita estamos en campaña con Brittany y Aitana. Las dos padecen leucemia, Brittany tiene 13 años y Aitana 2. Actualmente es nuestra campaña de apoyar a las dos. Queremos juntar 2 toneladas, o si se puede, muchísimo más, para que sea más el apoyo para ellas. ¿De cuánto más o menos con 2 toneladas se logra el recurso? Les apoyamos a cada familia aproximadamente con 4,000, 5,000 pesos. Es una enfermedad, pues además de dolorosa y triste, porque pues se trata de niños, muy cara, ¿no? Sí, la verdad, sí, los medicamentos están elevados. Afortunadamente, a los niños que hemos estado apoyando han tenido su medicamento en el SECAM, pero bueno, hay gastos externos, ¿no? Transporte, hospedajes, comidas, estudios, o gastos que ellos tienen, ¿no? Que incluso hay papás que dejan de trabajar por venir a cuidarlos. Entonces, pues sí se torna un poco complicado y bueno, nosotros queremos apoyar en esa parte. ¿Y son niños de todo el estado, no se lo dejan? Sí, la realidad es que la mayor parte de los niños, o a todos los que hemos apoyado, son foráneos. Vienen aquí a Jalapa porque, bueno, aquí está el hospital y aquí llevan su tratamiento, pero hemos apoyado a niños de Acayucan, Coatzacoalcos, Costa Rica, Pacho, Coatepec. Entonces sí, pues la ayuda se necesita porque no son de aquí. ¿Y de escasos recursos? Y aparte de eso, de escasos recursos, e incluso, pues como le comentaba, hay casos en los que los papás tienen que dejar de trabajar y su fuente de ingreso pues se ve mermada y la familia apoya, pero bueno, entendemos que los gastos son muchos y pues si nosotros podemos aportar nuestro granito de arena en conjunto con la sociedad, pues para nosotros, créanos que es una gran satisfacción eso.